El sector que vivió la mayor afectación fue el Hoyo Soplador, donde además de restaurantes y negocios, habitaban 21 personas que fueron evacuadas, quienes evidenciaron en carne propia cómo el mar se lleva y destruye lo que con esfuerzos han construido. Esas personas fueron reubicadas en casas de familiares cercanos y se les entregaron kits de aseo y colchonetas. El Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres realizó un balance de lo que hasta el momento ha sido el paso del huracán Eta por aguas del archipiélago, el cual durante su tránsito por los cayos del norte trajo consigo brisas con ráfagas fuertes y un gran aumento en el nivel del oleaje y de las olas. En los próximos días se esperan lluvias en todo el área del archipiélago como parte residual de las bandas alimentadoras del huracán, y se espera que el nivel del mar regrese a la normalidad para posiblemente retomar a partir de mañana jueves las actividades turísticas en playas y cayos de la isla. La sala de crisis continuará monitoreando el fenómeno, ya que presenta un gran tamaño y sus bandas alimentadoras se extienden por todo el mar Caribe, por lo que se espera que si se cumplen los pronósticos y ETA regresa nuevamente al mar, se presenten algunas lluvias y vientos del norte la próxima semana.